Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a un webinar más de la compañía ZC Mayoristas. El día de hoy vamos a hacer la presentación de la marca WeTech. WeTech es un representante en el área de tecnología a nivel de comunicaciones, su representación con switches PoE y equipos inalámbricos. Aunque en ZC Mayoristas estamos en este momento distribuyendo la división de switches PoE. Muy pronto, muchas novedades con ellos. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a poner acá la presentación. Disculpas por el problemita técnico que tuvimos, por eso el retraso, pero vamos a dar inicio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la marca, qué es lo que es WeTech, cómo seleccionar switches PoE. El mundo de los switches PoE es una dimensión bastante grande, bastante amplia, la cual es importante que todos conozcamos para poder seleccionar el ideal para la solución. También, pues, vamos a hacer la presentación oficial de una nueva línea que sacaron los switches UPS Snow Break Solar, también en lo que es WeTech, un portafolio de soluciones y, bueno, también lo que son switches administrables. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en agenda. Ok, acerca de lo que es WeTech, como le habíamos dicho, pues, viene, pues, de una marca, fábrica, Wireless Tech Technology. La marca es WeTech, fue fundada en el 2009, la producción es en China, producto China, tiene pues posición en el mercado en varios países del mundo, principalmente en Europa y Latinoamérica, ¿ya? Y obviamente el porcentaje de garantía, pues menos el 0.3%. ¿Ok? Como ustedes pueden ver en este mapa, así la representación de la marca a nivel del mundo, como ustedes pueden apreciar también, Europa es su potencial, principalmente con distribuidores de equipos tecnológicos. Un poco el bosquejo a nivel del portafolio. Y bueno, aquí es la presentación de los productos o las líneas que tiene WeTech. Primero, la línea de los switch PoE de 250 metros LR. Tiene también la línea de switch PoE Gigabit. Los switch PoE para VoIP, los switch UPS PoE Solar, los switch PoE 2448 Mix, los switch industriales y también la línea de FTTX y la línea de Mesh PoE, que eso muy pronto también la vamos a traer en ZC. Creo que aquí hay un error. Listo. A ver, déjeme retroceder un poquito la diapositiva. Estas son las líneas de producto que tiene. Listo. Y vamos a empezar. Entonces, para iniciar tenemos el nuevo Switch PoE que ha sacado la marca, que es el Switch PoE Long Range. Dirán, ¿para qué es esto? Este equipo viene en presentaciones de 4 y de 8 puertos ya disponible. Tiene la capacidad de poder trabajar a distancias de 250 metros. ¿Cómo? Por medio de un switcheo en la parte delantera en que tiene modo default, modo VLAN y modo extend. ¿Ya? Cuando ustedes lo ponen en modo default, el equipo le va a trabajar a los 100 metros estándar, que es lo que le da el cableado estructurado. Pero si ubica en el modo extend, puede llegar hasta 250 metros. Otra de las bondades de este switch PoE es que maneja carcasa metálica. Tiene coolers en los laterales para que tenga ventilación y no recaliente. Obviamente la fuente de poder es interna, solamente necesita un cable de poder. Tiene puertos VLAN en el momento que usted configura el switch y obviamente el modo extend para trabajar. Adicional, pues tiene dos puertos, es decir, dos puertos uplink que le pueden servir muchísimo para una conexión. La mayoría de los switch points en otras marcas trabajan con un solo puerto. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el momento que quieren conectar hacia una red hacia una nube, hacia una VLAN, ustedes van a tener que comprar otro switch y en este caso ya le encarece la solución. Esto es muy importante tener. La mayoría pues maneja carcasa plástica,
tiene un puerto, no tiene el modo extend. ¿Ya? Aquí ven una de las ventajas de trabajar con este Switch PoE, con este modelo de Switch PoE que puedes trabajar. Y aquí está el botón Switch, que te permite poder configurar de modo default o de modo extend. ¿Ya? Los productos que ustedes pueden ubicar, los dispositivos que pueden ubicar, son cámaras, teléfonos IP, tienes también equipos wireless, siempre y cuando cumplan con la norma 3AF y 3AT. Por consiguiente, todos los equipos que trabajen en esta norma, que es estándar, pueden ser compatibles. ¿Okay? Estos son los modelos que existen a nivel de lo de eso. Los disponibles ya tenemos acá en ZC, el WIPS 205 y el WIPS 210, que los dos son uno de 4 y el otro de 8 puertos, con 65 y 120 watts. Recuerde que en características, los switches PoE no solamente tienen que ver con la cantidad de puertos, sino con la cantidad de watts, ¿ya? Porque mientras más watts tengan, obviamente le va a dar un mejor promedio por puerto, ¿sí? Tenemos más o menos un ejemplo en el cual, si usted trabaja a un promedio de 15 watts por puerto, pues los cuatro puertos van a ser full. Si trabaja a un promedio de 30 watts, obviamente le va a disminuir la cantidad de puertos utilizables para los PoE. Aquí estamos haciendo una analogía, por ejemplo, en la configuración. En normal switch solo soporta 100 metros, mientras en el modo extend puede soportar hasta 250 metros, como ustedes pueden ver en la gráfica. Los teléfonos, cámaras y otros dispositivos que sean norma 3AF, 3AT. Les recuerdo que en los últimos 10 minutos de hacer la presentación, vamos a hacer una ronda de preguntas en la cual vamos a despegar todas las dudas que tengamos acerca de esta línea de negocio de los switches PoE. ¿Listo? Ok, aquí les estoy haciendo también una analogía, ¿ya? ¿Cómo ustedes lo pueden hacer en la gráfica, el cable, cómo puede llegar a la distancia de 250 metros? Otra de las ventajas competitivas que tiene la marca es que en este modelo tienen la opción de hacer VLAN. ¿Cómo? También en el switch que ustedes pueden ver en la parte superior, en este switch, puede tener opción VLAN en el centro. Es decir, si ustedes ubican este botoncito en el medio, tendrán PoE normal o estándar y tendrán VLAN. Si ustedes lo ubican al lado izquierdo, solo tendrán PoE. Si lo ubican al lado derecho, tendrán solamente modo extend. Es importante tener esto claro en el momento de hacer las configuraciones. Okay. Aquí ustedes pueden ver la analogía, el por qué si no utilizan las VLAN se pueden atacar a su red, ¿ya? Si ustedes no tienen las seguridades del caso, pueden ser atacados, ¿ya? Por firewall, por redes malignas que pueden destruir su función. El doble puerto link, como les decía, es importantísimo. ¿Qué pasaría si tenemos hacia una red local o hacia un dispositivo que tenemos que conectar y necesitamos otro puerto? Nos tocaría comprar un switch. Ya ahí se encarece el costo. Entonces es importante también la opción de los dos puertos adicionales, o sea, 4 más 2, para que ustedes tengan como referencia. Creo que todos conocemos la función Watchdog. Y si no la función de Watchdog no la conocemos, pues le vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué es una función Watchdog? La función de Watchdog es una función a nivel lógica que si existe una pérdida de comunicación entre el dispositivo concentrador, o sea, un switch, hacia un dispositivo de recepción, como una cámara, como un teléfono, el equipo trate de conectarse de una manera automática o se reinicie para
tener una comunicación lógica. Esto sucede, por ejemplo, cuando hay principalmente errores de comunicación o errores lógicos. Se pierde, entonces el dispositivo tendrá la opción de hacer watchdog. Actualmente, en los equipos que mantenemos stock no viene con esta función, pero ya muy pronto en los equipos que vendrán a partir de julio, ya o agosto, ya vendrán con este dispositivo todos los equipos. Es decir, en el momento de que haya una pérdida de comunicación, siempre y cuando el equipo no esté dañado, ¿no? Tenga un error lógico, el puerto va a tratar o va a intentar comunicarse con el dispositivo nuevamente en cuatro pasos para hacerle la habilitación correspondiente. Esto es el sistema WhatsApp que los Switch PoE ya los van a tener a partir de julio o agosto. Dentro de los cambios también de la marca, ya muy pronto en los nuevos equipos va a venir con la nueva tecnología 802.3BT, que es la PoE Plus Plus. Esta tecnología va a permitir trabajar con dispositivos de hasta 60 watts. Ustedes dirán, ¿cómo así? Obviamente estamos acostumbrados a dispositivos de 15 y de 30, pero ya actualmente se está trabajando con estos dispositivos, por ejemplo, con sistemas inteligentes, por ejemplo, con sistemas biométricos, sistemas de controles de acceso, etcétera. Esta tecnología ya es la que va a trabajar porque el consumo de energía por puerto es mayor. Ya WiTech está preparando los nuevos equipos ya compatibles con este nuevo protocolo, 802.3BT. Y muy pronto, pues también ya está trabajando y desarrollando en el sistema High Power PoE, que es 802.BT, pero con equipos de 100 watts. Ya muy pronto, como entenderá, pues lo que se va a venir son las luces LED Lightning. ¿Ok? Aquí también, pues, ¿para qué recomienda utilizar los equipos? Pues para teléfonos IP, para cámaras, para equipos wireless, como les dije, siempre y cuando sean la norma 3AF, 3AT. Bueno, esto voy a pasar un poco rápido. O sea, aquí están los comparativos, el por qué con otras marcas, ¿ya? Como WiTech, pues sigue siendo un líder y referente en estos productos, por ejemplo, a nivel de los 250 metros, a nivel de los VLAN, el precio. WiTech es mucho más económico y tiene mejores ventajas competitivas con referencia a estas marcas. Acá también, como ustedes pueden ver, WiTech sigue siendo también líder en los comparativos en estos modelos específicos, ¿no? El WiPS 205. Estas son las presentaciones de empaque en cada uno de los modelos, tanto para los 250 metros, tanto para los equipos mixtos y tanto para lo que son los equipos wireless. Los modelos en su plano, ¿ya? Cada uno de los modelos, tanto para 10/100 como para Gigabit, también están referentes acá para que ustedes lo puedan tomar en referencia en sus cotizaciones. Todos estos, algunos modelos están ya disponibles en ZC Mayorista y puede consultar con su ejecutivo de ventas. Bueno, ahora sí vamos a ir al siguiente punto que son los switches PoE Gigabit. Las personas dicen, ¿y por qué yo tengo que usar Gigabit? ¿Y por qué no tengo que utilizar switches PoE 10/100 si quiero bajar costo? Bueno, por eso depende muchísimo saber todo el escenario real de la solución, ya que si usted tiene una solución que necesita un alto performance, una alta capacidad, una alta imagen, ya, y tiene equipos completamente robustos o una solución bastante robusta, es importante tener también alineado todo. Nos dirán, bueno, yo tengo buen cable, tengo un buen equipo wireless, pero le ponemos un switch de baja capacidad. ¿Qué es lo que pasa? La red se puede poner lenta, la red se puede tener problemas lógicos de comunicación, se puede robotizar las imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes tengan soluciones principalmente de cámaras de video, de consumos altos en megas, es preferible trabajar con switches PoE Gigabit. Por ejemplo, cámaras de 4 megapíxeles, cámaras de 6 megapíxeles, que son cámaras que consumen mucho más por su performance, por su capacidad. Entonces, ahí ustedes necesitan tener switches Gigabit para no estandarizar y después tener problemas
con la comunicación o el performance. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí hay una solución bastante integrada en la cual ustedes pueden ver, pues, el switcher, ya que para poder tener todo lo que son accesos, tienen también alarmas, cámaras, ya dentro de la misma capacidad, pero de un alto performance. Acá tenemos otra analogía en la cual también manejan varias soluciones integradas, donde usted tiene la prioridad, por ejemplo, en esta zona, prioridad para los equipos de 250 metros, ¿ya? Suficiente, ¿ya? Pero acá están poniendo un equipo que venga con puertos gigas, ¿sí? Mientras acá, pues como manejamos computadores, wireless y otros equipos de mayor capacidad, estamos trabajando con equipos netamente gigabit. O sea, es importante que nosotros podemos consolidar y hacer una integración total, pero siempre y cuando buscando y teniendo todo el escenario completo para la solución. Esto es dentro de sus capacidades, pues los 802.3 AF gigabit que tiene en la línea. Como ustedes pueden ver, tiene equipos con puertos de fibra, tiene solamente tipos desktop, tipos rackeables, y los tenemos disponibles acá en ZC. Una de las líneas nuevas que tiene la marca son los switches administrables. Esta línea me está llegando para stock a mediados de julio, en donde estos switches administrables pues tendrán varias configuraciones muy importantes, ya que ustedes pueden tomar en cuenta para sus proyectos. Obviamente, mediante un programador web que va a ser, en este caso, como el controlador, para hacer la configuración administrable. ¿Okay? Esta administración va en cada uno de estos switches. Ellos van a poder contar con todas estas funciones: el MSTP, el ACP, el QNQ, QS, LLDP, MLD y GMP. Estos son los modelos que van a venir, nos están llegando para el mes de julio. VLAN, que soporta obviamente 4K, y obviamente los STP, que son para poder hacer cascada de equipos. Estos administrables también van a tener la opción del watchdog, como ustedes pueden ver en la parte izquierda. Tendrán los pasos para la conexión automática y el reseteo automático de los dispositivos, pero adicional tendrán el PoE Schedule para energía. ¿Qué es esto? Por medio de los puertos, ustedes podrán hacer cortes o trabajos temporizados en cada uno de los puertos cuando ustedes deseen. Por ejemplo, ustedes quieren que solamente estén operando los teléfonos o tengan actividad los teléfonos de 9 a 6 de la tarde. Quiere que sus equipos wireless también, solamente de 9 a 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, ustedes los programan para que a esa hora no tengan conectividad. Solamente quedan activas las cámaras, porque obviamente por el tema de monitoreo, y lo otro queda desconectado por un tema de seguridad. Lo pueden hacer con el PoE Schedule que tiene los switches PoE administrables WiTech. Bueno, de los disponibles acá, pues ya acá tengo el 305, 308, tenemos el 320 y el 326. Los tenemos disponibles estos. Estos vienen con 16 puertos, 8 puertos, 5 puertos y 24 puertos giga. Vienen con 120, 350 watts, que tienen para una distancia bastante, bastante importante dentro de las soluciones de switches PoE para los dispositivos en esta norma. Aquí un poquito de diferencia entre los switches administrables y no administrables. Bueno, aparte de la norma, pues los soportes VLAN, en cambio los soporta VLAN, tienen la fuente de poder interna, trabajan 30 watts por puerto, mientras los administrables, pues aparte tienen el software, el SNMP Management. Viene con un sistema web, viene con VLAN, QoS, IGMP Snooping, STP, RSTP, MSTP y Security Firewall. Modelos muy adaptados ya a nuestro mercado. Su plataforma es bastante dinámica, no van a tener ningún tipo de inconvenientes para las configuraciones. Y obviamente, pues un precio bastante competitivo, considerando que de acuerdo a los precios de la competencia, WiTech está un 20, un 30% más bajo que los precios de otras marcas.
aquí un poco lo que son administración, en lo que es WeTech con respecto a otras marcas. Vamos a pasar rápidamente. Y esta es nuestra línea que está en la cual pues estamos trabajando la línea de switches PoE Gigabit, ¿ya? A partir de 120 watts, que es muy importante que ustedes lo puedan tomar en cuenta. 120 watts, estamos hablando de una distancia promedio bastante grande, ¿ya? Y la cual ustedes pueden ofrecer para sus proyectos de cámaras principalmente, donde necesitan capacidades altas. ¿Ya? Aquí están los de 16 que los tengo disponibles también. Tengo el de 16 y 24 puertos, el 318 y el 326 disponible. Pueden consultar también con sus ejecutivos que tienen también las opciones. Aquí casos de éxito donde están conectados nuestros switches en muchos data centers en todo el mundo. ¿Ok? Y bueno, vamos a irnos a la novedad que ha sacado la marca y que ya nos va a llegar en el mes, también a mediados de julio, que son los switches OPS No Break de WeTech. Dirán, ¿qué es esto? Bueno, aquí está la analogía. Estos switches PoE WeTech lo que hacen es reemplazar un equipo, una controladora, un inversor dentro de un sistema solar. Como ustedes ven, cuando usted tiene que poner un panel, necesita poner un controlador, necesita poner un inversor y de ahí va conectado a los paneles y las baterías. Con este switch ya usted reemplaza todos esos dispositivos. Esos dispositivos ya quedan fuera. Usted el panel solar lo conecta directo al switch y la batería también la conecta directo al switch. ¿Ok? Entonces, es importante tener que cada uno de los otros dispositivos se van a alimentar por medio de este switch y por medio de esta batería y también tiene corriente directa. Así es un poco más la analogía en la cual van conectados los paneles, va conectada la batería y va conectado la luz eléctrica directa, en este caso la corriente alterna, en este caso la fuente. Por esta analogía o este esquema va a funcionar el switch PoE UPS No Break. Pero ¿qué pasa ahí? En la parte delantera ustedes pueden ver cada uno de los puertos. En cada uno de los puertos los manejan con placas o puntos diferentes e independientes. ¿Para qué? Para no interceder el uno al otro en la conexión y tampoco para que no dejen de ser compatibles los unos con los otros. Por ejemplo, yo en el primer puerto tengo un equipo o un puerto de 60 watts. En los dos siguientes puertos tengo dos puertos de 30 watts. Y los dos últimos de acá, que son cinco puertos, tengo dos puertos que son mixtos. ¿Ya? Es decir, aquí yo le puedo poner un equipo de esta capacidad, estamos hablando de una PTZ, ¿ya? Acá le puedo poner un equipo de 30 watts, una cámara IP de 2 y hasta 4 megapíxeles. Y acá le puedo poner en 24 y 48 puertos equipos que sean pasivos. Por ejemplo, equipos como Ubiquiti, equipos como Microtik, se los puede ubicar acá. ¿Sí? Nosotros tenemos este modelito, ¿ya? Justamente para hacer el escenario real de cómo se podría compartir. Adicional, pues tiene un puerto uplink para poder conectar a un switch. ¿Ya? En este modelo específico hay otro modelo que viene con puerto de red. ¿Okay? Aquí ustedes pueden ver, en el día se alimenta de la luz solar, alimenta a batería también, se va recargando la batería y en la noche pues entra en actividad netamente la batería. ¿Okay? A esta solución sería ubicando otros equipos. Tiene que poner, como les dije, una controladora, el switch, varios PoE y los productos. Ustedes se pueden imaginar cuánto se encarece esta solución. Acá, solamente directo, panel batería, panel solar y batería, va al switch y del switch sale a los puertos. Se ahorra switch, se ahorra PoEs y se ahorra también
lo que son los con la controladora. O sea, tiene tres economías en este SwitchPOE. Aquí un poco el tema de la parte de cómo recarga, ya por medio del DC, ya se recarga el tema de la batería. Y aquí en la parte de atrás, cómo van conectados cada uno de los dispositivos. Aquí va conectado la batería en la parte de atrás y por acá va conectada el panel solar. ¿Okay? Estos son los productos que estamos trabajando y los que vamos nos van a llegar a partir del a mediados de julio. ¿Sí? ¿Okay? Dentro de para los ISP, por ejemplo, está este modelito, que este es el modelito que también estamos trayendo, pero este que está aquí, adicional, viene con puertos 2448, es un equipo netamente administrable. Un poco la analogía, cómo tendría que usted configurar cada uno, los vatios, las baterías, los switch y los paneles. El modelo que estamos trayendo es el WIPM, el WIPM 310G UPS. Este es, trabaja PoE 3AF 3AT, trabaja a 150 watts, tiene 24 voltios, trabaja, en este caso son dos baterías de 12 voltios, de 10 hasta 100 amperios, ¿sí? De 10 y 100 amperios. Este es el equipo que vamos a trabajar acá, ¿ya? Viene con 8 puertos y viene con 2 puertos SFP para hacer uplink, ¿sí? O sea, este equipo es el que va a trabajarse muchísimo para las soluciones ISP o las soluciones de también de sistemas de cámaras, ¿no? ¿Okay? Los casos de éxito que tiene, las promociones, las presentaciones que tiene la marca a nivel mundial, un poquito para hacer referencia. Ustedes pueden ver. ¿Por qué ser parte de WITEC? Portafolio amplio y versátil, mejor relación costo-beneficio, solución para pequeñas, medianas y grandes empresas, garantía de un año, acompañamiento de proyectos y promociones y precios especiales a sus canales. ¿Okay? Que ustedes pueden ver. Aquí están referencias y conferencias en todo el mundo. Nosotros acabamos de hacer una presentación en la ciudad de Quito, también con la exposición, el Expo ZC, que fue el mes pasado. Y bueno, vamos a irnos a las rondas de preguntas para ir despejando las dudas que tienen. A ver. Dice. Hola. A ver, me dice el señor Fernando Ceballos, ¿qué modelos recomiendan para telecomunicaciones y radioantenas? ¿Ok? Sí, ¿qué modelos recomiendan para modelos? Ok, ok, sí, perfecto. En este momento nosotros tenemos, voy a salir un ratito de esta presentación para enseñarles. Nosotros estamos trabajando, disculpe que voy a pasar acá. Vamos a pasar un poquito acá. Vamos a enseñarles. Para la línea de estos. Estos equipos son los que van a llegar en pasivos, 24 y 48 voltios. Pero yo tengo también ya unos modelos, el PS105 y el PS109, que son modelos para Ubiquiti y MicroTik. Son equipos a 24 y 48 voltios. Un precio muy competitivo. ¿Ya? Pueden consultar con su ejecutivo de ventas el precio. Son precios bastante. Tengo de 4 puertos y tengo de 8 puertos. Pero para mediados de julio me va a llegar este que es mixto.
que van a venir con puertos gigabit y viene también con un modo AutoSense para ser compatible en 24 y ser en 48. Así que estén atentos cuando llegue este modelo, pero pueden pedir actualmente el modelo PS105 y el PS109. La otra pregunta que tengamos acá. Dice, ¿qué modelo podemos trabajar para MikroTik? El mismo, ¿sí? Ese es el modelo que pueden trabajar, el mismo, el PS105 y el PS109. Dice, el señor Claudio Guamán nos preguntas, buenos días, consulta, ¿el tema de firewall, bloqueo de contenidos no deseados, se puede realizar con los switch? No. Los bloqueos necesitan un router. Recuerde que el roteo, por lo general, es el que hace los bloqueos. Los equipos que son administrables solamente manejan la segmentación, la administración y hasta VLAN, en este caso, del ancho de banda. El señor Juan Peñafiel. Buenos días. ¿Soporta VLAN VoIP? ¿Para qué vendors de tecnología son compatibles? Ok, a ver, me imagino que me está preguntando para qué los protocolos de compatibilidad. Obviamente los protocolos de compatibilidad son SIP, protocolo SIP, pero la marca tiene estos modelos que le estoy presentando a continuación. Para voz IP tengo estos modelos, el 505B y el 510B, que son de 4 y de 8 puertos. No quiere decir que los otros modelos que le acabo de presentar sean compatibles, que sean de 48 voltios, 3AF, 3AT. Son compatibles también. Solamente que estos dos modelos vienen con una opción adicional que es el UQS. ¿Por qué? Esto le va a dar calidad de voz para lo que es telefonía IP. Ya, el protocolo QS viene en estos modelos, en el 505 y el 500B. Estamos hablando que un switch PoE de 4 puertos, el 505B está a menos de $30. Y el 500B está hablando de menos de $70. Es un precio bastante competitivo, obviamente, para soluciones de telefonía. Por ejemplo, como para GrandString, para Fanville, para marcas o protocolos que sean SIP. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿hasta cuántos equipos se pueden poner en cascadas? El señor Will de Villacres. A ver, normalmente los equipos en cascadas no hay una norma, pero sí tienes pérdidas a nivel que vas aumentando los uplink de los equipos. ¿Ya? No hay una regla como así en fijo, pero obviamente siempre y cuando no vayas a perder la velocidad. Si vas a hacer muchas cascadas, preferible tener puertos gigabit, porque mientras más equipos tengas, puedes tener mayor pérdida. La siguiente pregunta del señor Claudio Guamán. Estimado, ¿los switches administrados pueden trabajar en una red multicast? Muy buena pregunta. Pueden trabajar, son compatibles, pero en este caso recuerden que los equipos no trabajan como ruteadores, no son ruteadores, son solamente switches. Los equipos que sean capa 3 tienen las opciones para hacer ruteo. Vamos a ver más abajo. Dice, ¿cuándo se tiene en AP MikroTik? No le entiendo la pregunta. Ok. Bueno, lo importante de tener un switch PoE, que también me están preguntando mucho por qué es importante el switch PoE y no tener ese. Ok. Entonces, es centralizar. Nosotros, cuando tenemos una opción, o tenemos varias opciones, por ejemplo, cargadores, fuentes de poder, ¿ya? Y switches, se vuelve congestionado el switch como tal, o la red, o el data center. Entonces, ahí es ideal poder trabajar solo con switches PoE. Entonces,
Entonces, la marca tiene pues esta línea en la cual se especializa en diferentes segmentos. No está dirigida a un solo segmento de mercado. ¿Por qué? Porque ha encontrado que hay mucha, va, una mucha variable y esa variable te permite pues tener diferentes equipos. Como les dije, tiene equipos, los equipos STB para 250 metros, tiene los Voz IP, tiene los administrables, tiene los UPS no break y tiene también lo que son los switches Gigabit. Entonces tiene una línea bastante, bastante grande que le puede permitir tener varias opciones al distribuidor y de acuerdo y adaptarse de acuerdo a la solución. Vamos a hacer después las últimas preguntas. Dice, podría, dice, me interesa Switch PoE con puertos gigas, UPS con baterías y paneles, ¿lo venderían en el combo completo en julio? Perfecto, sí, buena pregunta. Nosotros también ya vamos a traer, vamos a traer baterías, sí las tenemos actualmente, el señor Fernando Ceballos, ¿ya? El señor Fernando Ceballos me está preguntando eso. Sí, vamos a traer lo que son las baterías, vamos a tener paneles solares y obviamente los switches. Las baterías ya las tenemos acá, pero nos van a venir baterías de menor capacidad también. Vamos a tener todo el combo completo. Ya en julio tendremos todo, pero los paneles sí creo que me llegan por ahí a finales de julio. Los switches PoE de no break me van a llegar un poco antes. Ok, una pregunta que me dice el señor Claudio Guamán. ¿Me podría explicar el tema de desaparecer la red en un horario determinado y si coloco un router Unify o MikroTik es compatible? Buena pregunta. En los equipos que van, en los equipos administrables que tienen la opción PoE Schedule, ¿ya? Te dejan la opción de que si en el momento, en el momento de que tú puedes temporizar, voy a irme a la lámina, ustedes pueden temporizar, ¿ya? Les pongo, ustedes pueden temporizar la conexión, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer por puerto, es decir, lo configuran para que se habilite de tal hora a tal hora y que se deshabilite de tal hora a tal hora. Eso lo tienen que hacer solamente en los switches administrables, no se puede hacer en ningún otro switch. A ver, otra pregunta que tengamos. Dice aquí, si coloco una cámara high, ¿es compatible? Las cámaras high que son IP son protocolo 3AF, 3AT. Sí son compatibles también. Lo pueden probar con ellos. El señor Wilder Villacrés me dice, ¿las baterías son específicas o las que están en el mercado? A ver, las baterías, es importante tener en cuenta que no pueden utilizar las baterías de ciclo corto, sino de ciclo profundo. Baterías de ácido de plomo o baterías de gel. Si ustedes utilizan baterías de electrolitos, ustedes pueden arriesgar hasta un accidente, porque esas baterías están diseñadas para otro tipo de trabajo, para no equipos eléctrico-electrónicos. Entonces, yo tengo las baterías de ácido de plomo en la marca Exmar y son compatibles. De 12 voltios y de 24 voltios serían dos baterías, dependiendo, en este caso, el equipo que se va a conectar. ¿Qué módulos de fibra, señor Juan Piafir? ¿Qué módulos de fibra son compatibles a la misma marca de fábrica? Bueno, WITEC no tiene problemas de compatibilidad siempre y cuando pues, no sean marcas propietarias como por ejemplo HP y Cisco, que a veces ellos manejan estándares. Pueden ser compatibles con cualquier otra. Yo tengo MikroTik y con MikroTik es compatible, ¿sí? Hemos trabajado con MikroTik y WITEC también las tiene, pero no hemos traído todavía la gama de módulos SFP, pero si ustedes pueden trabajar o tienen en otras marcas, son compatibles. El módulo SFP es estándar y el módulo SFP Plus también es estándar. El señor Claudio Guamán me dice, ¿son administrables en la nube? Por el momento no, pero ya están desarrollando la implementación también para el tema de la nube. Tienen un acceso web, lo tienen un acceso web, pero en este caso es local. Todavía no están, ya muy pronto van a trabajar en la nube.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, hasta exagerar las últimas preguntas que tenemos, también es importante tomar en cuenta que obviamente es preferible cuando ustedes vayan a consultar sobre un Switch PoE, consulten con su ejecutivo de venta o me pueden llamar a mí, ¿ya? Para poderles yo responder todas las consultas, cómo hacen las mediciones de las distancias, cómo pueden hacer el cálculo del bateaje por puerto, qué dispositivo ustedes lo van a manejar, etcétera. Porque caso contrario, ustedes pueden comprar el equipo equivocado. Ya ha habido situaciones en el cual pues compran equipos de 24, son equipos de 48, etcétera. Es importante tener en cuenta. Dentro del stock de ZC, les voy a presentar un poco el stock de ZC para que ustedes lo puedan ver, para poder concluir con esta capacitación. Vamos a revisar un poquito estos enlaces para que ustedes los tengan como referencia y le puedan consultar a su ejecutivo de ventas por el stock. Por ejemplo, dentro del stock de ZC, pues tenemos los PoE, que son inyector, los tenemos disponibles. Están los Swift PoE 3AF, 3AT. Estos son los 250 metros, que ya los tenemos disponibles. Ustedes pueden un precio muy competitivo. Los SIPO de 16, 24 puertos. Estos son 10, 100, pero vienen con puertos combo gigabit. Tenemos los SIPO de para telefonía IP. Como ustedes pueden ver, precio muy competitivo. Tanto de 5, tengo de 8 y tengo de 24 puertos. Tengo tres equipos, son muy económicos para telefonía IP. Tengo los equipos gigabit no administrables. Gigabit no administrables. Los Swift PoE pasivos, estos son para Ubiquiti y para MikroTik, compatibles, con precio también muy económico, como ustedes pueden ver. Y también tiene una línea de media converter que también hasta ahora nos ha ido muy bien. Son equipos de un hilo a 25 kilómetros. Un hilo a 25 kilómetros, tanto para 10-100 como para 10-100.000. Entonces, como ustedes pueden ver, son equipos muy, muy, muy competitivos. Ya, y obviamente, pues de buena calidad. Ok, vamos a contestar las últimas preguntas. Señor Wilde me dice: ¿qué ocurre si falla un puerto? Sí, buena pregunta. El puerto, si se daña, solamente se va a dañar el puerto. Los otros puertos siguen funcionando. ¿Sí? Porque son puertos independientes. Sí, que no van a tener problemas, pero igual, si ya les está fallando el puerto, tienen que enviarlos para garantía. Nosotros le hacemos la reposición. Bueno. Eso es concerniente a los equipos Switch PoE que tenemos en stock y los modelos. Como ZC mayorista, pues nosotros tenemos la distribución de esta marca y los productos ya los tenemos disponibles. Cualquier consulta que tengan lo pueden hacer. Les voy a escribir mi correo y mi número es el de teléfono, que muchos ya lo tienen que tener también. Para que podamos estar en contacto. Ok, para que ustedes puedan contactarse. Si necesitan la diapositiva, yo se las puedo facilitar. Okay. Listo. Aquí están mis datos, por favor, para que puedan ustedes hacer cualquier requerimiento o consulta. Ya me pueden escribir o pueden consultar también a sus ejecutivos de venta. Les agradezco por este tiempo muy importante que hemos compartido. Espero que sea de mucha utilidad y bueno, nos vemos en el mundo de los negocios donde podemos compartir, donde podemos elaborar proyectos y podemos ganar juntos. Muchas gracias, que tengan un excelente día y gracias por confiar en ZC Mayoristas.